Sí que hace calor aquí. ¿Cómo me quito yo el calor con una buena bebida refrescante? Y nada más. ¿Cómo le quito el calor a McQueen? Eso es lo que vamos a ver hoy. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Mi Mejor Amigo, tu canal canino. Uy, qué bonito el bellito. Gente bonita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo acá también. Bienvenidos a otro nuevo video aquí a Mi Mejor Amigo, tu canal canino. Estoy muy contento, muy feliz de estar una semana más, un viernes más con ustedes aquí haciendo un nuevo video. Así es, y como dice el título, hoy vamos a hablar del golpe de calor en los perros. ¿Cómo tratar el golpe de calor en los perros? No solamente va a ser con unas gafas para ellos. Para quitar y o evitar el golpe de calor en los perros, vamos a necesitar más que agua fresca, ya que los perros no son tan eficientes para liberar calor como nosotros. Los perros están hechos para conservar en lugar de liberar calor y tienden a calentarse más rápido que nosotros. Es posible que nosotros no nos demos cuenta de que el perro le ha dado el golpe de calor hasta que los síntomas se hagan presentes en un chasquido de dedos. Esto del calor en los perros es algo muy grave. El inicio del golpe de calor en tu perro puede ser demasiado repentino y que en cuestión de minutos pase a una situación de emergencia. Y ahora te voy a mostrar cómo reconocer, tratar y evitar el golpe de calor en los perros, ya que sabiendo esta información, tú le puedes salvar la vida a tu canino. ¿Cómo reconocer si tu perro le ha dado el golpe de calor? Primero, hay que saber cuánta temperatura tiene. Hay tres métodos para reconocer la temperatura, pero también debes de anotar otros aspectos, como por ejemplo las condiciones en las que se encuentra el perro, como si la luz solar estaba directa, si estaba en una choza o casa para él que el sol le daba directo, si era de lámina, de plástico o de madera, el nivel de actividad del perro antes y después de los síntomas. Esta información te puede ayudar muchísimo para cuando lo lleves al veterinario. El primer método para reconocer su temperatura es el del termómetro. Sin duda, una de las mejores formas para evaluar la temperatura interna de tu perro es con un termómetro. Necesitas un termómetro rectal digital, de preferencia uno que sea para mascotas. Una vez que lo tengas, lubrícalo. Pide la ayuda a alguien para que te ayude sujetando la cabeza del perro y la parte delantera del perro. Ubica el recto y levanta la cola para acceder a él. Inserta el termómetro 2,5 centímetros, una pulgada aproximadamente, y no lo sueltes. Cuando el termómetro digital pite, sácalo y anota la temperatura para comunicársela a tu veterinario. Oye, Axel, ¿pero qué pasa si no tengo un termómetro a la mano? Debes prestar muchísima atención a tu perro para ver si tiene los síntomas iniciales de un golpe de calor. Detectarlo y evitarlo ayuda a prevenir daños permanentes a los órganos internos de tu perro. ¿Y cuáles son algunas de las señales tempranas de un golpe de calor? Jadeo excesivo o ruidoso. Sed extrema, que tu perro acuda a tomar agua muchísimas veces. Vómitos frecuentes también son señales tempranas de un golpe de calor. Que tengan la lengua de color rojo brillante y encías pálidas. La piel de alrededor del hocico o alrededor del cuello no se recupera rápidamente cuando la pellizcas. Y no me refiero a un pellizco de Kiko. Me refiero a cuando agarran la piel, es un pellizco muy leve. Pueden ver cómo la piel de McQueen se recupera rápidamente. O sea, vuelve a su sitio muy rápido porque él ahorita anda muy fresh. Otro síntoma es que tengan saliva abundante. Sabemos que algunas razas como la del bulldog inglés, mastín napolitano y san bernardo, por decir algunos, sueltan demasiada saliva, pero cuando hay un golpe de calor en ellos van a tener más saliva de la normal. Y otro síntoma es el ritmo cardíaco elevado. ¿Y cómo vas a saber cuando este golpe de calor empeora? Los perros comienzan a tener gran dificultad para respirar. Sabemos que algunas razas como el pug bulldog francés, por decir algunas, tienen dificultad para respirar, pero cuando tenga un golpe de calor extremo, tú te vas a dar cuenta que su jadeo es más elevado. Otro punto para ver que el golpe de calor empeoró es que las encías se vuelven de color rojo, azul, hasta morado. Tienen mucha debilidad o fatiga. Tienen mucha desorientación, como que no saben para dónde van, no saben para dónde caminar. Y por último, pueden llegar hasta un colapso o un coma. Una vez que identifiquemos que nuestro perro tenga el golpe de calor, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es retirar al perro del calor. Si es posible, mételo a un cuarto o a un área con aire acondicionado. Si esto no es posible, muévelo a un área con aire libre, con mucha sombra y donde corra mucho aire. No necesitamos un aire como de huracán, pero sí que corra un aire decente. Otra cosa importante es que necesitas restringir la actividad de tu perro. No dejes que corra, no dejes que juegue, al menos hasta que pase este golpe de calor. Otro punto y uno de los más importantes es que debes dejar que el perro beba agua fresca. No es recomendable darle a tu perro bebidas isotónicas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a que no debes de darle bebidas de esas que compras en la tienda, esas bebidas rehidratantes que compras en la tiendita para refrescarte tú.
no es recomendable. Si los perros, aún con este golpe de calor, no están interesados en beber agua, que suele pasar, el caldo de pollo bajo en grasas y sin sal puede ser un sustituto aceptable. No obligues a tu perro a beber agua si no la puede beber libremente por su cuenta. Otra cosa que puedes hacer es refrescar al perro con agua. Si es posible, moja todo tu perro con un chorro de agua fresca. Si ese chorro viene de una manguera, asegúrate que no sea tanta la presión. No se te vaya a ocurrir a tu perro aventarlo a la alberca o sumergirlo por completo en agua, ya que tu perro puede perder temperatura demasiado rápido y esto puede causar otras complicaciones. Asegúrate también del agua que le echas no esté demasiado fría o helada. El agua demasiado helada puede retrasar en realidad el enfriamiento de tu perro. Y así como comentábamos de meter a tu perro en un cuarto climatizado, asegúrate que el cuarto no esté a una temperatura demasiado baja, que el cuarto esté solamente fresco. Otro método de enfriamiento para tu perro es que en las almohadillas de su patita, en esos colchoncitos que traen en sus patas, con ayuda de un algodón, coloca un poco de alcohol. Ya que los perros por las almohadillas de sus patas liberan el calor, el poner alcohol puede ayudar a que lo liberen más rápido. Dos puntos muy importantes: uno, asegúrate que sus patas estén al aire fresco, descubiertas. El otro punto es que no ocupes demasiado alcohol, ya que si lo ingiere puede causar daños. Otro punto es que no cubras al perro o lo encierres. No dejes que haga actividad, pero no lo tengas encerrado, ya que esto no te ayudará a que libere calor. Por otro lado, puedes limpiar a tu perro con toallas húmedas, pero no cubras a tu perro con una toalla porque eso tampoco nos va a ayudar. Por último, debes de llevar a tu perro a un veterinario, incluso si tu perro está respondiendo muy bien a los tratamientos de enfriamiento. Así que en cuanto antes debes de ir a un veterinario. El daño interno de sus órganos es un posible efecto secundario de un golpe de calor, ya que las complicaciones sin diagnosticar pueden ser fatales para tu perro. Una vez que todo esté bien y normal, o incluso si jamás tu perro ha pasado por un golpe de calor, te estarás preguntando, ¿cómo puedo prevenir ese golpe de calor para que no llegue a mi perro? Los perros que son viejos u obesos son más propensos a sufrir un golpe de calor y podrían tener menor tolerancia a un aumento de calor. Para los perros con hocico corto como el pug o el bulldog, es más difícil jadear para liberar calor, ellos corren más riesgo. Así que hay razas que deben evitar estar en áreas con climas extremadamente calurosos, como el bulldog inglés, bulldog francés, boxers, san bernardos, pugs y shih tzus. Otra cosa, por nada del mundo dejes a tu perro dentro del carro. Aunque no haga mucho calor, aunque las ventanas estén abajo, la temperatura de un carro puede aumentar exponencialmente en cuestión de minutos, con resultados fatales para tu mascota. Para los perros de cabello largo, debes de ir con un peluquero de perros profesional. Él sabrá qué estilo le viene mejor a tu perro, no tomando tanto en cuenta el glamour, sino cuál es apropiado de acuerdo al clima. Otra es dejar que tu perro esté dentro de tu casa en los días más calurosos. Si tu perro no lo tienes a menudo dentro de tu casa, mínimo deja que esté adentro en las horas pico del sol. Y si no es así, asegúrate que tenga acceso a un área libre y protegida y que tenga mucha sombra y que no haya tanto calor. La más clásica, común y que siempre debes de hacer es que tenga agua fresca. Algunas personas incluso ponen hielo en el piso para que el perro ahí se eche cuando hace mucho calor. Otra cosa para evitar el golpe de calor es que dejes a tu perro nadar en climas calurosos. Hace un rato hablé de no meterlo al agua cuando tiene el golpe de calor, pero efectivamente, cuando tiene el golpe de calor y su temperatura es muy elevada, si tu perro tiene acceso a un río, riachuelo o a un estanque, permítele que nade, solamente asegúrate de que esté bien y échale un ojo. Si tienes un perro trabajador como el pastor, darle su tiempo para que tome un descanso que sea bajo la sombra y donde haya aire fresco. Durante esos tiempos que tú estés trabajando, asegúrate que tenga buena sombra y agua fresca. Incluso, repito, si tiene acceso a un riachuelo, déjalo que nade para que se refresque. Y bueno, gente bonita, hasta aquí este video. Estoy muy contento de haber estado otro viernes más aquí en tu canal Canino Mi Mejor Amigo. Recuerda que en este canal hay video cada viernes, y en mis otros dos canales también, que los links te los dejo aquí abajo, por si te gustan, te agradan, te interesan, te suscribas. Al igual te invito a que sigas la página de Facebook, que se llama Mi Mejor Amigo, así lo encuentras, busca Mi Mejor Amigo Canal Canino y ahí te va a aparecer. Dale like y estate al pendiente, ahí comparto cuando hago videos y demás. Te invito a que me sigas también en todas mis redes sociales. Estas son mis redes sociales, en todas me encuentras como Axel Sonríe. Ahí puedes estar al tanto de toda mi producción y de todos los videos que suba y de todo lo que haga y de todo y de todo. Suscríbete para que los videos te lleguen en cuanto los suba. Por lo regular, en Twitter y en Snapchat es en donde estoy compartiendo como que en vivo, como que más al tanto sobre cómo van los videos, cuándo se suben, qué video toca. Hago dinámicas para que ustedes me compartan y me digan qué es lo que quieren ver en mis canales y demás. Así que ya me conoces, yo soy Axel Rosas. Te mando muchos besos y Dios me los bendiga. Nos vemos aquí en otro video más, otro viernes, en Mi Mejor Amigo, tu canal canino. Thank you.
y no me refiero a un pellizco de Kiko. Villaquiño, Villaquiño, mi vida.